Good afternoon, <clears throat> everyone. Welcome to the 156th session of our regular session of hearings and to the final session for today, uh, which is on human rights and interception of persons eligible for international protection. I want to welcome all of you. I won't read the very long list of names. I'll leave you to introduce yourselves as you go along. But we've had a request from several um, civil society members. We welcome all of you. Um, what I will do, since we only have 45 minutes, and I don't want to eat into your time, um, I will give you 30 minutes to distribute among yourselves, and then we'll try to keep our questions short so that you can have a bit more time. So, with me on my left, I have Commissioner Tracy Robinson, who's a rapporteur for the rights of women and LGBTI persons. And, of course, Commissioner Felipe Gonzalez, who would have special interest in this as he's a rapporteur for migrants. And we also have Alvaro Botero with us joining, who I think is ready to ask some questions. So, without, I don't know, should I go left, right? normally i go right, so this time i'll go left to start. Uh, um, you do it however you wish in terms of your 30 minutes. thank you. good afternoon. my name is jennifer podkol. on behalf of my colleagues, i'd like to thank you for allowing us this opportunity to speak with you on the important issue of interceptions. we'll begin by explaining how the phenomenon of border externalization relates to interceptions. Border externalization describes approaches to extraterritorial state actions ranging from direct to bilateral and multilateral engagement through which a state prevents the arrival of migrants at its legal or territorial borders. This can include direct interdiction and preventive policies, as well as support for or assistance to security or migration management practices in and by third countries. The phenomenon now commonly includes systematic engagement with third countries with the explicit goal of preventing and even interdicting migrants, including migrants who would have a valid legal basis for international protection, from entering destination states, as well as to prevent migration entirely or to encourage apprehension and return rather than settlement, legal integration, or onward migration. Externalization policies are often also pursued with the stated goal of assisting third countries with migration management by supporting interdictions, interceptions, and turnbacks, including on the high seas, through logistical, financial, or political support, or directly in exchange for aid or partnerships to combat illegal or irregular migration. In the context of forced migration, externalization efforts may also include efforts aimed at diverting asylum seekers to third countries or in country processing. Indirect externalization can happen in instances when stopping migration is not the stated goal. For example, when law enforcement or military assistance designed to stop the flow of illicit materials, which may have the additional effect of sealing borders both for exit and entry, encouraging pushbacks and reducing access to protection mechanisms. These practices can directly affect human rights of migrants in many ways. States may be culpable for violations on their own and also in instances where they exert control over the acts of third countries. There are a host of rights implicated in interceptions of migrants, particularly those with heightened protection, including children and asylum seekers. The prevalence of interdictions in the Americas and the lack of a clear legal framework to understand these processes and advocate for the protection of rights prompted the petitioners to seek the guidance from this honorable commission. As we, the petitioners, will demonstrate in this hearing and through written submission, many of those affected by interception practices in the region are in need of international protection. This Honorable Commission and the Inter American Court of Human Rights have been clear and consistent in stating that states' sovereign power to regulate migration is limited by their obligations under international law. This Honorable Commission is uniquely placed to address these practices in the exercise of its mandate and to articulate a framework for the protection of rights. In light of observations by experts, and in order to address the full range of practices observed by the petitioners today, we have defined interdictions broadly as measures taken by a state outside of, of its territory or measures on cooperation among states, which either are aimed at or result in preventing persons from crossing international borders. First, the principle of non-refoulement, protection against return to a country where a person has a reason to fear persecution and danger, is the cornerstone of international protection for refugees. In the Americas, the principle of non-refoulement is understood in light of the broader definition of, of rights that exist in our system, specifically the Cartagena Declaration. Moreover, the prohibition on refoulement exists outside of the refugee context and is enshrined in several international human rights treaties. The Convention against, against Torture and the American Convention provide for protection against being returned to a country where a person could suffer torture. It is important to note that in the Inter American Court's advisory opinion on children in need of protection, the fundamental guarantee of non refoulement would be meaningless if states could return persons seeking international protection by avoiding assessing their claims. And this necessarily means that such persons may not be rejected at the border or expelled without an adequate and individualized assessment of their request. Furthermore, under the American Convention, the prohibition on returning a person to a place where they may be in danger applies not only to refugees, but to any alien, regardless of their status. According to the UNHCR, and reaffirmed by this Commission's statement in the Haitian Center for Human Rights at All Versus US, since the purpose of the principle of non-refoulement is to ensure that refugees are protected against forcible return, it is applicable wherever states act, whether inside or outside of their borders. The right of everyone to seek and receive asylum is recognized in the Universal Declaration of Human Rights and the American Declaration and the American Convention. Applications for refugee status can be done either outside of the desired country or at the port of entry. As such, countries cannot deny access to their territory simply in order to avoid having to process asylum applications. The right to liberty and freedom from arbitrary detention is among the most fundamental human rights. It is found in every major international convention and in every regional human rights convention. It's clear that the deprivation of liberty is not strictly defined as a prison or prison like custody, but rather encompasses any situation where a person cannot or is unable to leave or abandon at will. As my colleagues will testify, interdiction practices frequently involve deprivations of the right to personal liberty, whether in the form of a seizure of a boat or the temporary holding of a person against their will at international borders, border posts, police custody, offshore processing locations, closed reception facilities, or purpose built detention facilities. The right to leave one's country is protected in multiple human rights in instruments, and the American Convention provides every person has the right to leave any country freely, including his own. Restrictions on the right to leave one's country must be met with tests of legality and necessity. The American Convention provides that the right to leave one's country may be restricted to the extent necessary to protect national security or public safety. It is important, however, as my colleague from Honduras will testify, there must be an investigation and analysis done to ensure that the right, that any limit on this right to emigrate, is, about, is in balancing the need of public safety, <clears throat> and that it cannot be used truly. I'm sorry, it cannot be used. Uh, to mitigate any of these risks or only as a guise for border control. Finally, I would like to touch upon the principle of the best interest of the child as put forward by the Inter American Court in the Convention on the Rights of the Child, and that this principle must be given priority both in the design and implementation of a state's migratory policies and laws. In particular, to summarize the sentiments of the court expressed in its advisory opinion last year, a country's object of preventing a child, accompanied or not, from crossing a border must be subordinate to the best interests of the child most especially when the child may have international protection concerns my colleagues will now give you examples of different forms of uh, interception um, some of which are uh, interdictions that can be offshore at a state's borders on migratory routes by using security checkpoints through official immigration checkpoints at an airport in another state in embassies or consulates in another state where migrant visas are processed in the territory of another state with the presence of security forces or by training another state security forces with the aim of stopping migration and by way of financial or political pressure exerted on another state which my colleague will now explain muchas gracias maureen meyer from the washington office on latin america Acciones del gobierno de Estados Unidos, sobre todo desde 2014, parecen dirigidas hacia la externalización de su frontera para prevenir específicamente la llegada de los centroamericanos y otras personas a su frontera sur, también como señala el informe último de, de esta honorable comisión. Esto lo vemos sobre todo a través de la asistencia exterior de Estados Unidos, así como la presión política sobre los gobiernos en la región. En el caso de México, eso se ve ejemplificado con los números de deten detenciones de, de personas. El 7 de julio de 2014, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció la puesta en marcha del llamado programa Frontera Sur, que se ha caracterizado, entre otros temas, por controles y revisiones adicionales en la zona sur de México y en las carreteras principales del país, que han llevado a un aumento significativo en las detenciones de personas en tránsito por México. Entre julio de 2014 y junio de 2015, las detenciones de centroamericanos en México subieron el 70% con respecto al mismo periodo el año anterior. El aumento en las detenciones en México coincidió con una reducción en el número de detenciones de centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos. En el año fiscal 2015, la Patria Fronteriza ha reportado una baja de 42% en detenciones de personas no mexicanas, que en la mayoría son centroamericanos, comparado al año fiscal 2014. Del 1 de octubre de 2014 hasta finales de agosto de este año, México había detenido 19% más centroamericanos que Estados Unidos. El momento en que el gobierno mexicano anunció su nuevo programa en la frontera sur coincidió con lo que el presidente estadounidense Barack Obama había llamado la situación humanitaria urgente en la frontera sur de Estados Unidos. Debido a que las acciones de México se dirigieron principalmente a aumentar su capacidad para interceptar a los migrantes, analistas creen que Estados Unidos había presionado al gobierno mexicano para ayudarles a resolver lo que llamaban esta crisis humanitaria. Estados Unidos también ha dado apoyo financiero a México a través de la iniciativa Mérida desde 2008. Uno de los pilares de esta asistencia se llama Construyendo una Frontera del Siglo XXI, cuya finalidad, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, es facilitar el comercio legítimo y el movimiento de personas, mientras que restringe el flujo ilícito de drogas, personas, armas y dinero. Mientras que este pilar de la iniciativa Mérida se enfocó originalmente en la frontera entre México y e Estados Unidos, es claro que la cooperación se ha desplazado ahora hacia el sur de México y su frontera con Guatemala y Belice. Aparte de la iniciativa Mérida y estos fondos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos también proporciona fondos a través de cuentas antinarcóticos a los militares mexicanos operando en la frontera sur de México. Un documento del Departamento de Estado de julio de 2014 afirma que los Estados Unidos había proporcionado al menos 86 millones de dólares en apoyo a la estrategia de la frontera sur de México antes de, del año fiscal actual. Para este año fiscal, el Congreso de Estados Unidos proporcionó 68 millones en asistencia a México por encima de la petición del gobierno de Obama para incluir apoyo adicional para asegurar la frontera sur de México. Aparte de lo que sabemos sobre el apoyo financiero, las declaraciones de funcionarios estadounidenses apuntan claramente a la intención de la ayuda de Estados Unidos para facilitar la intercepción de las personas que viajan en tránsito por México. Por ejemplo, el 17 de julio de 2014, el embajador Tom Shannon, un consejero especial de, del secretario de Estado, dijo en un panel en el Senado de Estados Unidos. Que el gobierno tenía una estrategia de cinco puntos para responder al aumento de la migración de menores no acompañados de Centroamérica. La tercera parte de esta estrategia, y es una cita directa, es mejorar la capacidad de México y Guatemala para interceptar inmigrantes antes de que crucen a México y entren las rutas de tráfico establecidas que mueven los migrantes a nuestra frontera. Pasa la palabra a mi colega de México. Buenas tardes, ilustre Comisión Interamericana. Ricardo Lagunes, del Centro de Hechos Humanos Ramírez Matías de Córdoba, de Tapachula, Chiapas. El Gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, lleva a cabo interceptaciones de personas que requieren protección internacional en sus fronteras y en rutas migratorias. Después de la adopción del Plan Integral de la Frontera Sur en julio de 2014, los operativos del Instituto Nacional de Migración. En la frontera de México con Guatemala se incrementaron. Esto significó un aumento en las detenciones del Instituto Nacional de Migración de 86.229 eventos de detención en 2013 a 127.149 en 2015. Durante estos operativos no existe ninguna participación de la Comisión de Ayuda al Refugiado, órgano desconcentrado del gobierno mexicano que tiene como facultad el tratamiento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Y aunque el Instituto Nacional de migración tiene un papel de coadyuvante con este órgano. En la práctica no lleva a cabo ninguna identificación de solicitantes de asilo. Por el contrario, a las personas que detiene por no contar con una regular estancia, las traslada a centros de detención migratoria para posteriormente ser deportadas a sus países de origen, sin indagar sobre el peligro o realizar una evaluación previa sobre el mismo que corren en caso de ser devueltos. Son pocas las organizaciones de la sociedad civil que tienen acceso a los centros de detención. Una de las situaciones comunes en las estaciones migratorias, sobre todo las cercanas a las fronteras, es que las personas detenidas manifiestan no haber recibido información sobre el derecho de asilo. Los pocos casos que sí tienen información alegan que personal del Instituto Nacional de Migración los convence de no aplicar o bien desistirse del procedimiento, sobre pretexto de salir de manera expedita de la detención migratoria. Un caso ejemplificativo de todo esto, eh, en agosto de 2014, una familia salvadoreña con requerimiento de protección internacional. Cruzó la frontera Guatemala-México, ingresando por Ciudad Hidalgo del Estado Mexicano de Chiapas. Agentes del Grupo Beta de Protección a Migrantes, perteneciente al Instituto Nacional de Migración, a pesar de la manifestación de la familia de su necesidad de solicitar refugio, no fueron canalizados inmediatamente a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, sino fueron conducidos a la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, donde estuvieron varios meses privados de su libertad y sujetos a hostigamiento por agentes de migración para que desistieran de su solicitud. La familia decide bajo esas condiciones renunciar a su solicitud, siendo deportados a su país de origen. Gracias. Good afternoon, Noah Bullock from Foundation Crystal Sal in El Salvador. Our purpose in this hearing is to bring possible forms of interdiction before the Commission, so as to contribute to its deliberations on the legality of the specific cases. Toward this end, it is important to consider the implementation of programs. For in-country processing of asylum claims for minors in northern triangle countries. It is our concern that these programs may be used to limit access of Central American children to international protection in the United States as part of a broader strategy of border externalization and interdiction aimed at preventing Central Americans from crossing international borders. In September of 2014, President Obama authorized in-country processing of refugee claims from minors in El Salvador, Guatemala, and Honduras. In response to the rise of unaccompanied children crossing the southwest border of the United States the program is known as Central American Minors Refugee Parole Program the president's report to congress on proposed refugee admissions for fiscal year 2015 described the program as one element in a comprehensive strategy to reduce unlawful and dangerous migration to the United States in which the United States would establish in-country refugee programs for minors in Honduras El Salvador and Guatemala the program would be open to certain qualifying, lawfully present relatives in the United States to file for unmarried children under 21 who are still residing in their home countries and who are eligible to be admitted to the United States as refugees. The current program for in country processing requires children from El Salvador and the other countries in the Northern Triangle to satisfy several administrative requirements beyond the regular refugee determination procedures requirements including dna testing to confirm the relationship between the qualifying parent in the united states and the child seeking refugee status applicants found eligible to come to the united states are also required to cover the medical exams and travel expenses to the united states reports released in october of 2015 reveal that approximately 4600 children have applied to the central american minors refugee parole program and that of those 11 have Conditionally been approved for refugee resettlement in the United States, and 76 have received humanitarian parole. To date, none of the applicants have been admitted to the United States. In the first year of implementation, the program's efficacy as a protection mechanism was severely limited by processing delays, restrictive administrative requirements, as well as the inability of Central American families that live in fear of persecution to access application centers. Human rights organizations on the ground in El Salvador have observed that children and families with children suffering persecution by organized crime are unable to access application centers. Just in 2015, Foundation Crystal Sal, a human rights organization in El Salvador, documented 22 cases of internal displacement by violence involving 89 individuals, 36 of which were minors, and 26 of which were children under the age of 12. In all of the cases documented, the ability to leave their place of hiding was made nearly impossible for fear of detection by criminal groups. In one emblematic case from a rural area in eastern El Salvador, a family was forced to flee their homes and found refugee, refuge with relatives in the western part of the country. The families remained locked down at their home for several days at a time, leaving only when food supplies ran out. The children were un unable to attend school and forced to seclude themselves inside the house on a nearly permanent basis. The fear of persecution was so severe that family members took turns looking out for one another as they used the bathroom located in the open yard outside the house. Even inside the house, the three kids weren't allowed to be visible near the front entrance where the family ran a small grocery store. Efficient and robust in country processing programs that are well adapted to the protection needs of families fleeing violence in Central America can become a useful complementary protection tool. In country processing programs however should not be used as substitutes for traditional mechanism of requesting international protection at the border furthermore they should not be used to deter victims of violence and persecution from seeking safety by crossing an international border whether or not the central american miners program qualifies as an illegal interdiction will depend on its implementation if the program is used as a grounds for limiting minors protection in the United States, it would be in detriment to the rights of our hemisphere's most vulnerable population. Buenas tardes, Brenda Mejía del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric y la Red Jesuita con Migrantes de Honduras. Eh, yo voy a tocar sobre algunas situaciones que nos preocupan acerca de las interceptaciones en nuestro país. Con la llamada crisis humanitaria de los menores migrantes y refugiados del Triángulo Norte, una de las iniciativas del gobierno hondureño, con apoyo y fomento del gobierno estadounidense para evitar que menores salieran del país, fue la militarización y el control migratorio de la frontera Honduras-Guatemala. Elementos de la policía militar, de orden público y de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fucina fueron colocados para detener a niños, niñas y jóvenes menores de 21 años que viajan con destino a México y Estados Unidos. Si estos no están acompañados por los dos padres, su presencia se suponía que iba a estar en los puntos ciegos, zonas fronterizas, no reconocidas y en las fronteras establecidas. Asimismo, Cabe mencionar que en un comunicado oficial sobre los métodos en que el gobierno de los Estados Unidos impide la migración de niños del Triángulo Norte, el secretario de prensa de la Casa Blanca informó que, con la formación y financiación de la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y aplicación de la ley del Departamento de Estados Unidos, la Policía de Operaciones Especiales Hondureña pusieron en marcha la operación Rescate Ángel en la frontera Guatemala-Honduras. Estos son entrenados por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y unidades especializadas de otros países. Dichos operativos han tenido tres resultados principales. Uno, presentar como una acción de protección de infancia lo que en realidad es un procedimiento de control migratorio. Dos, promover un proceso de militariz militarización fronteriza que puede conducir a incrementar la vulnerabilidad de los menores. Estos riesgos en tránsito también fortalecen el crimen organizado vinculado con el tráfico de personas, ya que los obliga a cruzar de manera irregular. Todo esto debía la atención sobre las causas estructurales de la migración de niñas no acompañadas y no adoptan las medidas que realmente contribuyan de manera integral, eficaz a la protección de los niños y niñas. Las organizaciones que trabajan directamente en las fronteras plantean las siguientes preocupaciones. En las dos visitas de monitoreo llevadas a cabo en noviembre de 2004 y abril de 2015 por la Pastoral de Movilidad Humana, constató que los militares no están en los puntos ciegos, sino en las aduanas. Según explicación en la gira de noviembre eh, de la Pastoral de Movilidad Humana, la razón es que no había personal de equipamiento para ello. Otro problema identificado por la Pastoral de Movilidad Humana y por el personal de Casa Alianza es que no hay protocolos claros de actuación en caso de que se rescate a un niño. No hay presencia de la Dirección Nacional de la Niñez y de Familia, DINAF, por ejemplo. A ello también se le suma que no existe coordinación entre esta, Migración, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional y Policía de Frontera. Por ejemplo, en la frontera de Corinto, los militares piden documentación aleatoriamente antes de entrar a las oficinas de migración, lo cual no está en sus funciones. Un ejemplo claro de esto fue documentado por el diario Los Angeles Times en octubre de 2014, en el cual una madre y su hijo que intentaban salir de Honduras por temor al reclutamiento forzoso y violencia por parte de las pandillas, eh, en la primera ocasión que, de, que intentó salir, le dijeron que no tenía la autorización del padre del niño y eh, hizo un segundo intento y ya regresando con la autorización, se le negó de nuevo su derecho a salir y se le regresó a San Pedro Sula, Honduras. Casa Alianza afirma que aunque no pueden dar cifras exactas, si no sí, se están dando arbitra detenciones arbitrarias eh, de unos días o 15 minutos de la frontera de Corinto y Aguascalientes. Estas dos son fronteras entre Honduras y Guatemala. La identificación de menores que supuestamente van a migrar de manera irregular es solamente por su apariencia. Si, lleva, si son niños que llevan mochilas y, y verifican, que las cédulas, si son, si verifican que las cédulas son de otros eh, departamentos, los meten en patrullas y los trasladan al Edén y se les sigue el proceso como si fuera un niño migrante deportado. Esta falta de procedimiento y garantías acorde al interés superior del menor es especialmente grave en el caso de menores que huyen de la violencia y que deben de gozar de protección internacional, ya que se les está devolviendo de manera inmediata al lugar del peligro. Según los dos últimos informes de Acnur de 2014 realizados a menores centroamericanos detenidos en Estados Unidos y México, alrededor de 50% tendrían derecho a protección internacional. Y en el caso de Honduras, según entrevista realizada al coordinador de Casa Alianza en San Pedro Sula, desde mayo de 2015 se han identificado 160 casos de menores en el centro Eden, que es donde llegan los menores deportados o e interceptados en la frontera, que fueron desplazados por violencia según criterios consensuados con ANUR. Eh, buenas tardes, Presidenta, comisionados y público presente. Mi nombre es Daniel Uvidia de la organización Asylum Access y quisiera eh, hacer la solicitud de las peticiones. Por todo lo expuesto en esta audiencia, solicitamos a la Honorable Comisión que, eh, primero, incluya el tema de las interceptaciones ilegales en el mandato de la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, defina a través de un informe temático lo que constituye una interceptación ilegal en el derecho internacional. Denuncie a través de comunicados de prensa y discursos públicos las distintas formas de interceptación ilegal que existen en la región. Pida información de manera periódica a los estados cuando detecte prácticas que favorezcan las interceptaciones ilegales. Finalmente, que solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las interceptaciones ilegales. Eh, antes de terminar, eh, nos permitimos, eh, me permito ceder la palabra a Juan Carlos Murillo, eh, representante del ACNUR. Muchísimas gracias. El ACNUR agradece la oportunidad brindada para referirse a las medidas de interceptación y a su impacto en las personas que necesitan protección internacional. Los Estados, como parte de la prevención y el combate a la migración irregular y, en particular, contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, han adoptado prácticas de interceptación de personas que viajan sin la documentación requerida, ya sea en el país de embarque, el país de tránsito, sus aguas territoriales o en alta mar, o justo antes de su arribo al país de destino. En criterio del ACNUR, la aplicación indiscriminada de estas medidas puede afectar la posibilidad de las personas solicitantes de asilo pero igualmente de los refugiados y las personas apátridas de beneficiarse de la protección internacional. ¿Qué entendemos por interceptación? El Acnur eh, considera como interceptación todas aquellas medidas aplicadas por los estados para impedir que las personas inicien un viaje internacional, impedir otros desplazamientos internacionales de las personas que han comenzado su viaje y controlar los buques respecto de los cuales hayan motivos razonables para pensar que transportan personas en contravención del derecho marítimo nacional o internacional cuando las personas no tienen la documentación necesaria o las autorizaciones válidas de entrada. ¿Qué tipo de principios podrían eh, contravenir? de protección internacional las medidas de interceptación eh, debidamente inter identificadas y aplicadas por los Estados. El derecho internacional pro proporciona importantes parámetros a los Estados que aplican la interceptación como medio para prevenir y combatir la migración irregular. En particular, nos referimos al respeto al derecho de asilo al principio de no devolución, incluyendo el no rechazo en frontera y la devolución indirecta, y por supuesto a la no sanción por ingreso regular. Todas estas salvaguardas vienen a limitar la posibilidad de los estados de implementar medidas de interceptación y están dadas por distintos instrumentos internacionales, en particular... La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de 1954 sobre el Estatuto de las Personas Apátrias, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, pero igualmente los protocolos de Palermo y, por supuesto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 22.7 del derecho de asilo, el derecho de no devolución, el artículo 22.8 y su vinculación con los artículos 1 y 2. En la medida que los estados vienen implementando medidas de interceptación, uno podría preguntarse qué tipo de salvaguardas de protección deben incluir. En este sentido, este tema ha sido objeto de debates por parte del Comité Ejecutivo del ACNUR, que en el año 2003 formuló las siguientes recomendaciones a los estados. Entre ellas, las eh, quisiera resaltar las siguientes. En primer lugar, el Estado en cuyo territorio soberano o en cuyas aguas territoriales se produce la interceptación es el principal responsable de atender las necesidades de protección de las personas interceptadas. Segundo, las personas interceptadas deben ser tratadas en todo momento de manera humana y respetuosa de sus derechos humanos y las autoridades del país que practican la interceptación deben salvaguardar el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las personas interceptadas. Tercero, las medidas de interceptación deben tener en cuenta la diferencia fundamental entre quienes solicitan y necesitan protección internacional y las personas que pueden recurrir a la protección del país de su nacionalidad u otro país. Igualmente, otra de las salvaguardas recomendadas por el ACNUR a los estados es que todas las personas, incluidos los funcionarios públicos y los empleados de entidades comerciales, incluyendo los agentes de aerolíneas, que practican medidas de interceptación, deben recibir formación especializada, deben conocer los medios que existen para orientar a las personas interceptadas que expresan necesidad de recibir protección internacional, referirlas a las autoridades competentes y, según proceda, igualmente al ACNUR. Finalmente, el ACNUR recomienda respetuosamente a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a las prácticas de interceptación de los estados en la región y a su compatibilidad con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Igualmente, respetuosamente, el ACNUR solicita a la Comisión Interamericana que pida a los estados generar y compartir información más detallada sobre las medidas de interceptación que vienen aplicando, incluso el número, la nacionalidad, el género y el número de menores interceptados, así como mayor información sobre las prácticas de interceptación y su vinculación con el incremento observado en la detención administrativa de migrantes y de personas que necesitan protección internacional, ya sea que se trate de solicitantes de asilo, refugiados o apátrias. Finalmente, las medidas de interceptación deben prever salvaguardas de protección para no comprometer la capacidad de los solicitantes de asilo, refugiados y apátrias de beneficiarse de la protección internacional. Muchas gracias thank bueno quiero agradecer las eh, ilustradas intervenciones eh, que han tenido lugar aquí eh, es de mucha utilidad para la comisión interamericana y para la ratoría el poder tratar este tema que esperamos eh, que así como eh, ha venido volviéndose cada vez más eh, central, también eh, puede adquirir más atención de parte de la Comisión y de la Rodatoría. Eh, quisiera decir que, desde luego, esto está dentro del mandato de la Rodatoría. Eh, lo que pasa es que, dentro de la relatoría el mandato está en función de los colectivos respectivos: ¿no es cierto? Migrantes, refugiados, apátridas, solicitantes de asilo, eh, personas en necesidad de protección internacional, desplazados, en fin, personas en situación de movilidad humana. Entonces puede ser eh, deportación, puede ser interceptación, puede ser detención de migrantes, este, en fin, no es, que, no es que no esté en el mandato de la Ratoría, está. Ahora, lo que pueda haber, como están ustedes haciendo el llamado, es más atención, más iniciativas dentro del trabajo que hace la Ratoría y la Comisión en relación con esto. Y, y yo diría que efectivamente... En, en las últimas visitas que ha realizado la, la, la Comisión y la Relatoría de varios países, eh, a veces la Relatoría sola, a veces como la Comisión en pleno, eh, ha venido precisamente eh, constatando el, el, el hecho de que esta práctica se está entendiendo, eh, de que se está produciendo esa externalización de fronteras. Estuvimos recién en la visita in loco en México y por la Relatoría eh, visitamos eh, Tabasco, precisamente en la frontera sur, eh, y en ese sentido recibimos información de primera mano de cómo se estaba eh, implementando el, el programa Frontera Sur y cómo efectivamente se está eh, procediendo a una eh, externalización de las fronteras en ese sentido. Y lo otro que veíamos también y que por desgracia lo vemos como una cuestión que se va extendiendo a, a varios países es el impacto que esto tiene en términos de usar la detención como regla general en materia de, de migrantes y refugiados, ¿no es cierto? Eh, esto lo, cada vez los estados lo van presentando como algo eh, normal y incluso en algunos otros estados que como no, es, no están los estados no quiero empezar a nombrar todos los estados, pero otros estados que no hemos visitado pero que hemos tenido eh, algunos encuentros, eh, reuniones, etc parecen creer que todo se satisface si las condiciones de detención son razonablemente buenas sin reparar en que hay un problema con el hecho de la detención misma, ¿no es cierto? Entonces eso se está reproduciendo y el hecho de que eh, se esté produciendo esta interceptación a gran escala trae también como consecuencia el, el que aumenten significativamente la cantidad de personas en, en detención. Eh, siendo migrantes o, o refugiados. Lo otro es que, como mencionábamos en el lanzamiento del informe sobre niñas migrantes en Estados Unidos, aquí hay un problema evidente de, eh, de refugio, que no es, no es la migración económica realmente lo que está detrás, sino que hay muchas situaciones de, de refugio escapando de la, de la violencia en los países centroamericanos, eh, lo cual... Eh, precisamente crea el problema que varios, varios y varias de ustedes señalaban eh, con el problema de, de que se pueda transgredir el principio de honor Fulmón. Este, por otra parte, también hemos observado en los distintos países eh, el problema de representación legal eh, y el tipo de procedimiento que se da para determinar la condición de refugiado, eh, que en general... Ese procedimiento suele ser muy sumario y sin representación legal, y además eh, siempre con el desincentivo de que se va a mantener a la persona eh, privada de libertad durante todo el procedimiento, en muchos casos. Eh, de hecho, esta era una cosa que veíamos los albergues en la zona sur eh, de México, en sentido que nos decían que se están transformando ahora más que nada como en campamentos de refugiados. Antiguamente los, los migrantes pasaban ahí un par de días y se iban, en cambio, ahora tienden a quedarse periodos mucho más largos debido a esa, a esa situación. Eh, en fin, yo les agradezco mucho todo la, todos los aportes que ustedes hacen. Eh, desde luego me parece que sería muy importante fortalecer el trabajo en este sentido, obtener esa mayor información detallada eh, por parte de los Estados, este, para fortalecer el trabajo de la Comisión de Relatoría, de manera a monitorear esta situación de manera estrecha.

Primero, eh, una de las cuestiones tendría que ver con, con esta situación de las interceptaciones que se están dando dentro de territorios de, de estados del Triángulo Norte. Sí, por parte de las organizaciones que se encuentran en esos países, ha habido como algún tipo de iniciativas en términos de litigio a nivel interno para atacar el hecho de que los estados estén prohibiendo lo que sería un derecho humano fundamental de estas personas a salir de su territorio. Puede haber toda la dificultad de de un derecho a ingresar a otro territorio, pero como tal, acorde a sus obligaciones internacionales, un Estado no puede impedir la salida de una persona de su territorio eh, como una medida de, de primer nivel. Luego, eh, otra de las cuestiones tendría que ver eh, qué tipo de análisis hacen respecto a las medidas de externalización e interdicciones que están teniendo impactos o cómo estas medidas están teniendo impacto en términos de generar desplazamiento interno o de si estas medidas de interdicción y de externalización están conllevando un aumento en los niveles de solicitudes de asilo en países vecinos, es decir, no me dejan entrar al Estado X, dígase México, Estados Unidos o cualquier otro. Esto está conllevando a que el flujo se redirija a otras partes o a que se tomen otras rutas, como por ejemplo información que escuchamos hoy de, de parte de Chiara Cartoletti del ACNUR de cómo han aumentado las tasas de solicitantes de asilo y de refugiados en otros países de Centroamérica, tipo Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Eh, y también sí, información en ese sentido hay como por ejemplo las prohibiciones para salir del territorio o una vez que ingresan en otro territorio tienen un impacto en que una vez que la persona retorna a su territorio está conllevando al desplazamiento interno a otra parte de, dentro del territorio del cual era nacional. Eh, otra de, la, de las cuestiones que serían bastante interesantes tener información eh, con relación a, a la temática general de esta audiencia es... Si sí, sí, las organizaciones aquí presentes también cuentan con información respecto a cómo se están llevando a cabo las acciones de externalización e interdicciones en el Caribe. Es decir, qué tipo de influencia o qué tipo de operativos pueden estar haciendo guardias costeras con eh, autoridades nacionales de otros países caribeños para que embarcaciones que se encuentren en alta mar o incluso en mar territorial de otros estados no puedan llegar hasta el al, al estado a donde se dirigían. Eh, y en ese mismo sentido también sería interesante tener un poco más de información, que fue mencionado brevemente, acerca de cómo se están llevando a cabo las interdicciones eh, en aeropuertos de terceros estados. Y, y bueno, creo que hay varios ejemplos dentro del Caribe donde, donde ya, por ejemplo, se hacen procedimientos migratorios desde de, de, de países del Caribe. Eh, otra de las cuestiones que es bastante interesante poder tener un poco de información tiene que ver... Eh, y es algo que no hemos tenido la posibilidad de abordar todavía dentro del sistema, pero ¿cuál es el análisis y cuál es como la información que tienen respecto a las personas que intentan solicitar asilo dentro de las llamadas eh, zonas internacionales de aeropuertos? Y si eh, a nivel del análisis regional que ustedes tengan o de, del conocimiento que tengan de los países de la región, si las personas que intentan solicitar asilo dentro de zonas internacionales tienen, por ejemplo, la posibilidad de contar con asistencia legal, o si las organizaciones de la sociedad civil pueden ingresar a estas zonas para dar asistencia a solicitantes de asilo, o si, por ejemplo, la ACNUR también tiene acceso ilimitado a estas zonas, que, que serían como unas garantías mínimas que, para preservar el, el derecho de asilo y el principio nuevo de no devolución. Y luego, esta ya realmente es la última eh, pregunta que tengo. Tiene que ver eh, quizás con el lado más macabro de, de, o, o el lado más sangriento que tiene la externalización y es eh, si las organizaciones de la región o las organizaciones aquí presentes han podido llevar algún tipo de, de monitoreo o de sistematización de información de cómo acciones de externalización o interdicciones eh, de personas que requieren protección internacional están conllevando a vulneraciones al derecho a la vida o a vulneraciones a, a la integridad personal de solicitantes de asilo y refugiados, es decir, una clara violación al principio de no devolución. Eh, eso sería todo. Muchas gracias. Okay. Well, of course, we never answer all of those questions, but I, I am particularly interested in the issues to do with the air, with air transport, which I think are often overlooked as one of those grey areas or perhaps invisible areas, and I think already airports are uh, uh, de facto uh, judges uh, displacing the persons who really should be making individualized assessments which is a serious function in some cases is given to judges and that is something uh, th that discretion should be exercised by those given it in the particular countries so I do think that is an area that really needs serious um, attention okay what do we do we only have one minute and a half left so I, I don't know if anybody wants to, to give a wrap up a wrap-up um, statement but as you see there's considerable Interés, y agradecemos la literatura y el Gracias. Sí, muchísimas gracias. Simplemente anunciar la entrega de un documento con más de una decena de eh, dos decenas de anexos en los cuales hay información relativa a lo que se preguntaba anteriormente. Los impactos son un mayor riesgo en la seguridad de las personas toda vez que buscan rutas eh, diferentes a las, a las oficiales. Y eh, precisamente la falta de información fue uno de los elementos que encontramos en este estudio, principalmente lo que se mencionó anter anteriormente, la detención en aeropuertos, ya sea en puestos migratorios oficiales o la detención por parte de oficiales de seguridad o de las propias aerolíneas en la puerta de entrada del avión o el momento de hacer check-in. Toda esa información la, la remitiremos, eh, pero también queríamos consignar este documento. So, thank you. Is that it? Okay, great. Thank you so much uh, for this very interesting and sort of cutting edge hearing, I might say. The um, Commission will continue to work on this issue. As you heard, we are already there and we really rely a lot on your assistance in this regard. Thank you very much for your work and for the hearing.